Yo comencé mis trabajos en Hidronor prácticamente antes de que exista Hidronor, es decir, en su mismo momento en que inició su gestión. ¿Y cómo empecé? Yo un poco burócrata, llegué tarde a la reunión porque me costó estacionar el auto, y llegué 8 y 10. Me hicieron esperar 5 minutos, el ingeniero Andar me dice al poco rato, venga doctor, siéntese. Yo me siento lo más contento y me dice, perdón, ¿a usted no le dijeron que esté aquí a las 8 de la mañana? Y yo dije, yo me voy de acá, me voy a Ceiba, ya vivimos tranquilos. Pero reaccioné rápido y dije, no, esto me gusta. Y fue la primera señal de cómo queríamos hacer las cosas en Hidronor. Fundamental. Al poco tiempo nos dimos cuenta de que teníamos que seleccionar gente para la empresa. Pero no tenían cabida ni los amigos ni los parientes. Todo fue seleccionado. Y creo que eso es fundamental y es una de las razones por las cuales Hidronor fue eficiente como fue. El gobierno de las Fuerzas Armadas ha realizado grandes obras como el mayor aporte de hoy a la grandeza futura de la nación. Complejo hidroeléctrico Chocón, Cerros Colorados. Esta obra trascendental transformará la fisonomía de la Patagonia, aportando el caudal de energía que requiere el progreso argentino. Este complejo genera 1.650.000 kilovatios de potencia y provee al regadío de 1.000.000 de hectáreas de tierra cultivable. Torres conductoras de energía como mangrullos de esta nueva conquista. Las Fuerzas Armadas y la ciudadanía unidas para levantar una nación al nivel de las primeras del mundo. Plan Nacional de Obras de acuerdo con un país que avanza. Estando en Plaza Huíncul, cuando fue aquella famosa revolución de Aramburu y el almirante Rojas, el almirante Rojas vino a Plaza Huíncul y desde Plaza Huíncul vino al Chocón a poner la piedra fundamental de lo que era el Chocón. Pero nunca se hizo nada, ¿no? Es decir, se puso la piedra fundamental, vino toda una delegación, entre los cuales yo venía, pero nunca se hizo nada más. Cuando el gobierno del general Onganía se ocupó el ingeniero Ondars, que estaba en ese momento en el gobierno, fueron los organizadores, junto con Robertson Lavalle, de lo que sería después la organización que se denominaba Hidronor, Hidroeléctrica Nor Patagónica, que fue el origen del nombre Hidronor. Fue Hidroeléctrica Nor Patagónica Sociedad Anónima. En aquel momento se buscó el apoyo externo que se consiguió a través de dos empresas inglesas, Mercy MacLellan de Escocia y Sir Alexander Gibb, que era de Inglaterra propiamente dicha. Esas dos empresas fueron las que dieron toda la apoyatura técnica de lo que sería después la parte técnica de Hidronor Sociedad Anónima. Pasaron los años, se comenzaron las obras, se generó la empresa que trabajó más aquí en el Chocón, que era una empresa de origen italiano, Impregilo, que se asoció con una empresa argentina también, y fueron juntas las que comenzaron con todas las obras de Hidronor en aquel momento. Con relación a este tema, acá, cuando se inician los trabajos, se hizo toda una organización para recibir el caudal humano que iba a pertenecer a la empresa. Y se hizo una villa transitoria, que fue la que alojó gran parte del personal, ¿no? Y después se comenzaron los trabajos, junto con los trabajos de la central, los trabajos de la villa, que era la villa permanente, que estaba destinada a alojar al personal que trabajaba propiamente en Hidronor. Yo vine un poco insertado porque
era compañero de estudio de Carlos Ureda y él me trajo a la empresa como compañero de él, ¿no? En aquel momento estábamos proyectando hacer la integración de todas las plantas con un telemando y telecomando, cosa que no logramos concretar y lamentablemente después, al privatizarse por unidades distintas, eso quedó en la nada, que hubiera sido todavía mucho más rentable. Pero es la historia. Hoy por hoy lo único que nos queda es recordar y decir que Hidronor pudo haber sido una empresa muy, muy importante para Argentina y no lo fue por cuestiones políticas. Yo estaba cursando el secundario, me vine por una temporada al Chocón, me gustó y bueno, empecé a trabajar con un camión repartiendo el gasoil, íbamos repartiendo por las máquinas en los diferentes sectores de la obra. Un cambio total de naturaleza, porque era algo totalmente desértico. Por sobre todo el clima era muy duro, la mayoría de los que vinimos al Chocón veníamos de la zona del norte, o de provincia de Buenos Aires, o de Córdoba, de Catamarca, de Salta, Jujuy, Tucumán, de Bolivia, de Paraguay, de Misiones. Y el llegar a una zona desértica y donde caía nieve, corría viento 3 o 4 días por semana, mucho viento, era realmente duro. Lo único que había era el río, una grutita que estaba la Virgen, y después no había otra cosa. Se estaba todavía construyendo la villa temporaria, todavía no se terminaba de construir la villa permanente. El móvil era un colectivo que nos llevaba permanente de una villa a la otra, hasta para ir al hospital y demás. Recuerdo siempre los asados para el día de la construcción. Era el único día que paraba la obra, que paraba totalmente la obra, y nos juntábamos todos, de todas las empresas que participaban en la construcción de la obra, las inspecciones inclusive, se hacían un asado muy grande para más de 1000 personas, iba mucha gente con familia inclusive. Los italianos siempre ponían una soga muy gruesa, como de 2 pulgadas o 3 pulgadas, y la tirábamos, no sé, 100 personas de cada lado para ver qué grupo era el que ganaba. Y nos caíamos al barro, nos embarrábamos. Era muy agradable, ¿sí? La pasábamos muy bien. Al principio, el primer sacerdote que teníamos era el padre Pepe, y después el padre Pepe, por cuestiones sociales más que nada, dejó de ir al Chocón y empezó a ir el padre Pedro Rotter, que estaba en la capilla de Plaza Winkel, en el campamento 1 de YPF. Lo íbamos a buscar los domingos, lo traíamos a que dé misa en el Chocón y lo llevábamos de vuelta. Era una de las primeras vinculaciones mías con el exterior de la obra, fue ese que la empresa me prestaba una camioneta para que yo fuera hasta Plaza Winkel, que era todo una aventura, porque Plaza Winkel, si bien eran 60 kilómetros, era muy lejos porque era camino de tierra, y ida y vuelta nos llevaba más de medio día. Y el padre Rotter era todo un personaje, un padre excepcional, que bueno, yo creo que se adaptaría hoy a las nuevas normas de la iglesia del Papa Francisco perfectamente. Fue dejar una etapa atrás. Para los que seguimos en Planicie Banderita, fue dejar muchos conocidos atrás, porque en el Chocón éramos muchos más
familias, mucho más personas. Cuando nos fuimos a Planicie hubo gente que se fue a Loma La Lata, ya gente que se fue a Arroyito, hay gente que ya salió hacia Entre Ríos para ir a Yacyretá, a Salto Grande. Entonces fue una gran desvinculación. Muchos quedamos conectados, pero bueno, ya fue un desprendimiento. Bueno, a festejar el título con un buen trago. Todavía no lo creo, somos ingenieros. A propósito, ¿tenés pensado lo que vas a hacer? Sí, me conseguí un puesto en Alemania. Estoy esperando el telegrama para irme. ¿Y vos? No, yo me voy a trabajar al Choco. Pero... Sí, ya sé, me vas a decir que afuera hay más posibilidades. Pero yo estoy convencido que las cosas van a cambiar, que vamos a salir adelante. Y cuando ese cambio se produzca, yo quiero estar metido en él. Perdón, ¿qué van a tomar? Cinzano on the rocks. ¿Te parece bien? Ah, me quieres meter en el cambio, ¿eh? Perdóname un minuto que voy a llamar por teléfono. Aquí las cosas van a cambiar. Y cuando ese cambio se produzca, yo quiero estar metido en él. Disculpame la demora. Salud. ¿Sabes una cosa? Me voy a meter en el cambio. ¿Qué, vas a pedir otro cinzano? Sí, por supuesto. Pero también quiero saber otra cosa. ¿Cómo hay que hacer para solicitar un puesto en el Chocón? Y ahí conocí a toda esta hermosa gente que estamos ahora viendo, justamente. Ahí los conocí, a Torta Cari, los conocí a toda esta gente. ¿A quién no le serví un café de todo lo que vemos acá, sinceramente? Así que para mí fue lindo. Y después te conocí a tu papá, a tu familia, ya, todas esas cosas, ¿viste? Nos fuimos quedando acá en el Chocón. Y ahí me dieron, como después pasé a la central telefónica porque hacían falta telefonistas. Y yo por un cupón que salía antes, porque antes no había la comodidad que ahora para estudiar ahora, la comodidad que tenemos ahora, que computación, todas esas cosas, que me parece perfecto. Antes había unos cuponcitos que venían por la revista de Paturuzú y había mandado años atrás, estando en San Rafael sin querer, un cupón de esa a Buenos Aires, y el correo me contestó, entonces aprendí los códigos, QAP, QSD, esas cosas, entonces entré a la cabina telefónica de telefonista y me seguía todos los códigos, así que entré de 10. Después entró mucha gente más, por supuesto, ¿no? Entró Miriam Granado, que era maestra, Elenita Deep, todas esas cosas, mucha gente conocida, que vos sabés muy bien, Carlos Albornoz y así. Y así fue que después, como tenía toda casa, tenía horario rotativo, me favoreció que me tenía, la empresa me dio casa, vivienda, me sentí cómodo porque sabía que yo le servía a ellos, pero ellos me fueron muy útiles para mí en mi vida. Sí. Así, y así fui quedando hasta que llevo 43 años en el Chocón. Sí. Poner terminaba acá el comedor a las 2:30, 1:00 y me iba a la villa temporaria a trabajar honores, no es que lo saquen cara nada porque lo hacía honores a la villa temporaria del colegio, y a juntar fondos para su colegio y para la biblioteca que la tenemos acá al lado, ¿no? Almirante Brown. Así que todos esos son recuerdos lindos porque me iba caminando y una vuelta en la villa al llegar a Choconcito, que vos sabés de qué queda acá, iba tan cansado y iba con mi saco de mozo y iba una máquina pasando el pedregullo para después asfaltar. Y como gran chamón me senté y se marchó atrás, como era pibe joven, como soy ahora, y se marchó atrás mi cuerpo y me senté en la parte de hierro, el último. Así que llegué allá con toda la cola, el traste embarrado, todo el ripio que quedaba, que iba saltando la maquinita, me la ligaba yo. Yo sentía varios chilos en el traste, ¿viste? Como he dicho. Pero resulta que eran las piernitas que me iban saltando. Un recuerdo lindo. Decimos que gracias a Dios son cosas de joven, porque me podría haber caído para adelante y me moría la máquina. La guerra de las Malvinas en el año 82 me pega muy fuerte por lo desparejo que era el ejército argentino de la posibilidad de tener una guerra con el Atlántico Norte, porque hay que ser consciente. Nosotros nos enfrentamos al Atlántico Norte. Entonces ahí entro en conflicto conmigo mismo por la historia de ser apolítico. Me aparece la idea de qué piola que somos, ¿eh? Nosotros trabajamos y criticamos a los políticos y en ningún momento los ayudamos, no los enfrentamos, no los criticamos con críticas constructivas. Entonces
ahí me nace la idea de meterme en política. Yo el movimiento lo tenía como un buen partido, pero el problema que tenía con el movimiento, que mi problema era un problema nacional, no era un problema provincial. Por eso en el único partido que calcé en ese momento fue el radicalismo. Nos afiliamos al radicalismo, un grupo importante de Chocón, participamos en las internas y bueno, gana el ala Alfonsín la interna y bueno, vamos a las elecciones donde nosotros somos en Neuquén, en Chocón. Como la municipalidad del Chocón es una municipalidad tercera, no se elige intendente y consejo deliberante. Se elige un consejo deliberante donde el posterior presidente del consejo deliberante es el que cumple la función de ejecutivo, es el intendente. Y bueno, ahí es donde salimos con Carlos Arri, Daniel Oárez y Salvador Sánchez, que soy yo, los que ganamos la elección en Chocón para la intendencia. Entonces empieza a funcionar ahí el Consejo Deliberante por primera vez en el Chocón. Porque antiguamente cuando se crea el Chocón y empieza a funcionar la municipalidad, funciona como municipalidad de facto, no es elegida por el pueblo. Nosotros somos la primera comisión de Consejo Deliberante elegida por el pueblo del Chocón. Cuando manejamos nosotros la municipalidad, la villa permanente del Chocón era territorio federal. La municipalidad, la provincia de Neuquén no tenía nada que ver en la villa del Chocón. Nosotros cuando tomamos la municipalidad tomamos afuera, donde hoy está la cooperativa, en un salón de 4x5, ¿viste? Que si venía un viento fuerte no quedaba ni el cartel, ¿viste? Así que en esas condiciones nos hacemos cargo y empezamos a trabajar para desarrollar el Chocón como polo turístico. Cuando hay que desenmarañar algo como era el Chocón, que era territorio federal dentro de la provincia de Neuquén, para desenmarañar eso, toda la gente te dice lo que no podés hacer. Y no podés hacer una calle en el territorio federal, y no podés hacer esto, y no podés hacer lo otro, ¿viste? Y yo creo que así no se vive. Yo vivo viendo qué puedo hacer, ¿viste? Entonces decidimos hacer el camino Ingeniero Soledad para unir la villa permanente con el desembarcadero, que estaba muy bueno. Cuando termino de hacer este camino, con máquinas prestadas por la provincia, yo tuve muy buena relación con Felipe Zapac, y las máquinas que nos prestó la provincia, con esas máquinas y yo hicimos ese camino. Cuando lo inauguramos, ¿qué hice? Primer tema le puse Camino Ingeniero Sudeda. Y segundo tema, invité a todas las autoridades, incluidas o principalmente las autoridades de Hidronor, para festejar o para inaugurar el Camino Ingeniero Sudeda. Y nadie jamás de Hidronor, de nadie, me dijo, che, escuchame, te metiste en otro lugar. Al contrario, toda la gente aplaudió la idea. Todos los directivos de Hidronor aplaudieron la idea. La mejor parte de mi vida la pasé en Chocón. El desarrollo de los chicos, la tranquilidad de saber que van a estar en la calle jugando con los amigos, que van a ir al club, que van a ir a la pileta, que va a haber alguien que los va a cuidar, ¿viste? Que van a estar jugando con el profesor de gimnasia que hace un equipo de fútbol, con el Toto Macaño, que era un amigo, un grupo, una persona que estaba ahí en Córdoba. Realmente educar y criar los chicos en Chocón fue bárbaro. La comunidad de Chocón fue una comunidad bastante abierta cuando llegamos nosotros, la gente de Hidronor. Cuando estaban los italianos y la gente, los ingleses de Alexander Gitt, ahí posiblemente yo no lo alcancé a notar, pero sí era una comunidad un poco más cerrada. Pero cuando llegamos toda la gente argentina, que éramos de todos los pueblos, de Mendoza, de Tucumán, de San Rafael, de Buenos Aires, de Córdoba, San Luis, fue una comunidad muy abierta. Mi nombre es Hilda Reynoso y soy nacida y criada en Bariloche, era guía de turismo en Bariloche y vine a Neuquén a estudiar turismo. Estamos hablando del año 71, la universidad era provincial, Universidad del Neuquén, y vine a estudiar licenciatura en turismo en la Universidad del Neuquén. ¿Cómo llegó al Chocón? Porque la universidad, la facultad en ese momento era Escuela Superior de Turismo, hace un convenio con Hidronor y le aporta guías de turismo, porque en ese momento el Chocón era la gran obra del país y había mucha gente que quería conocerla. Entonces la gente que pasaba, entraba, se hacía un recorrido, se explicaba todo el proceso que se iba haciendo, desde el inicio hasta después, cuando se completó el lago. Había cosas en ese momento muy curiosas, porque yo creo que hoy es difícil mensurar lo que significaba, por ejemplo,
mostrarle a alguien un Terex, esos monstruosos camiones que tenían esas inmensas gomas, ¿no es cierto?, con las que se hacía el movimiento de suelos. Fue interesante porque cuando recién se empezó, costaba mucho explicarle a la gente y teníamos unos folletitos que repartíamos, unos folletitos donde se explicaba, era un gráfico de cómo iba a quedar y era difícil imaginarse. En realidad es difícil hoy poder imaginar lo populoso que era eso cuando estaba la gente ahí, ¿no? O sea, el tema de las villas desalojadas después y todo eso, yo creo que queda algo de la energía que quedó de la gente, queda algo de la nostalgia, de lo que los brasileños hablan saudade, ¿no? O sea, está por ahí circulando algo de la nostalgia de la gente que vivió ahí. Es muy interesante eso, ¿no? Porque creo que se percibe. Bueno, Chocón, sin ninguna duda, es un hito, ¿no? En la historia de Neuquén, de la Patagonia y de la Argentina. Por varias razones, porque se inicia, es el puntapié inicial de las grandes obras que, bueno, que después hubieron en distintos lugares del país y siguen habiendo para proveer la energía eléctrica que se necesita, y por otro lado por esta cuestión migratoria que se dio en lo social, este armado de comunidades temporarias, pero que tenían que ir adquiriendo su propio carácter social y tenían que ir armando las propias normas sociales que eran necesarias para la convivencia y que armaron esto que somos hoy, ¿no? Porque por otro lado, de alguna manera, fue un anticipo de lo que es hoy esta aldea global, que es todo el planeta, ¿no? Soy Lilian Tomasa Rojas, pero para el Chocón y para todo el mundo soy Lita, me dicen Lita. Yo vine al Chocón en el 69-70, llegamos un grupo de profesionales del italiano que hacemos la residencia, cada uno con una especialidad. Vinimos todos jóvenes, con mucha fuerza, con muchas ganas, a hacer el Chocón. Era una expectativa, era un signo de pregunta, ¿cómo será? Y bueno, yo calculen que yo soy salteña, entonces me vine al sur. Mi mamá lloraba mucho porque decía que me venía el hielo, que iba a morir de frío, pero no era así. Y lo que sufrí un poco el Chocón cuando llegué, que me impresionó un poco, era el viento, un viento terrible, y no llovía nunca. Yo acostumbrada a una zona vegetativa muy linda en Salta, yo vivo en las partes de los cerros, Chicoana. Y bueno, esa experiencia como profesional, con mi especialidad que es la obstetricia, nos supervisaban, estábamos bajo la dirección de GIP, una empresa inglesa, y eran bastante exigentes y muy. Los nueve corríamos, habían una emergencia, las nueve especialidades corrían para allá. Los cirugía, accidente, calculás que en esa época habían 5.000 obreros trabajando día y noche. Entonces había que cuidar el tema también de accidentes. En la plena obra está ya la estadística estipulada cuánto accidente va a haber, pero había que correr. Nosotros dormíamos poco, pero era tal lo bien que nos sentíamos, porque teníamos todo, con un hospital muy bien montado, como te decía anteriormente, y después, bueno, con partos. Era una comunidad de muchas mujeres jóvenes, muchos matrimonios jóvenes. Entonces el porcentaje de primegestas era un 70%. Teníamos una nursería que era, ese es uno de los recuerdos más lindos que tengo. Entraba a la nursería y veía las cunitas, ¿viste? Tucumán, en toda la provincia de nuestro país, de Bolivia, de Chile, de ingleses, pero italianos, o sea, distintos bebés, todos estos pelitos blancos, otros pelados, otros bien peludos, y qué sé yo. Pero era tan lindo. Yo no sé, quise tanto mi profesión, fui tan feliz. Aparte tenía un equipo de médicos atrás mío que eran buenísimos, como es el doctor Bassano.
Hicimos casi 30 años haciendo cirugía, la doctora Ibanice igual. Éramos un equipo muy, muy, muy como hermanos, diríamos, y brindábamos todo y nos dedicábamos todo a la comunidad. Y bueno, ya te digo, un poco el chocón, como te digo anteriormente, se quedó un poco. Eso es, a mí se, cuando voy al hospital por ahí me da mucha pena, me da pena de lo que fue y lo que es ahora. Y que supieran más lo que es la historia del Chocón. No se habló mucho, ¿viste? No. Siempre se acuerdan de una parte de la más reciente. Obviamente no pueden acordarse más atrás porque, bueno, ya están. Bueno, hay otros que no nacieron todavía. Me llamo Alejandra Martínez, tengo 56 años y llegué al Chocón en el año 69. Tenía 12 años, vine con mi papá y mi familia, que mi papá trabajaba en la obra, en una empresa inglesa que hacía la inspección de obra. Empecé yo el secundario, hice todo el secundario, fui la primera promoción completa de los 5 años cursados acá en el Chocón. Cursábamos de noche porque de día no había edificio y teníamos que cursar donde estaba la escuela primaria durante el día y la secundaria en la noche. Cuando tenía 15 años quise empezar a trabajar. Mis padres no querían, quería que estudiara nada más, pero yo igualmente, bueno, le prometí que iba a ser buena alumna y para que me dejaran trabajar, y empecé a trabajar como guía de turismo. Y ahí en el año 73 entré a trabajar en Hidronor. En el año 75 mi papá lo trasladaron a Planicie Banderita y ya nosotros nos quedamos a vivir en Chipoleti. Así que yo pedí el traslado a la administración y trabajé en la administración hasta que Hidronor se privatizó. En ese momento, bueno, empecé a estudiar, me recibí, soy abogada, ejerzo como escribana en Chipoleti. Y bueno, tengo los mejores recuerdos y los mejores años de mi vida lo pasé acá. Acá pasé mi adolescencia, tengo amigos todavía de esa época. Con la libertad que nos movíamos, con la tranquilidad, hacíamos fiestas en las casas, en los garages de las casas. Acá en este Zoom se hacían fiestas para la primavera, para el Día del Estudiante, para fin de año, para los carnavales. Así que los mejores recuerdos del Chocón. Y cuando la escuela pasó a la Nación, el Consejo de Educación de la Nación, al que yo pertenecía, me puso a cargo de la Escuela del Chocón, hasta febrero del 81, en que me vine a Neuquén. El Chocón fue la mejor experiencia de mi vida, en el sentido de recuerdos muy gratos, no solamente para mí, para mis hijos, que dicen que la mejor época de su vida la vivieron ahí. Yo siempre estuve y estoy dentro de los grupos docentes, porque mis amigas fueron mismas, las maestras que trabajaron conmigo, las compañeras que trabajaron conmigo. Fue una época muy linda. Conocí gente como Cristina Deira, que todavía es mi amiga, como Teresa Merino, que todavía nos visitamos, y muchísimas maestras. Y además tengo muy lindos recuerdos de maestras que pasaron y se fueron por ahí. La escuela era de jornada completa. En la mañana teníamos generalmente materia con los docentes y a la tarde teníamos las materias especiales. Además, los maestros, mientras estaban las materias especiales, siempre estaban reunidos trabajando. Ahí al lado de la dirección había una sala donde ellos trabajaban, preparaban clases y conversaban acerca de las clases. Fue una experiencia muy linda. Esa escuela empezó cuando empezó la construcción de la obra de la villa permanente, porque si no ya se había hecho la de la villa temporaria. Cuando yo llegué en el 71, ya la villa temporaria estaba totalmente construida. Fuimos a vivir en la casa 16, ahí cerca del club de empleados de Impregilo. Mi esposo trabajaba en Agua y Energía y cuando pasó a Hidronor nos dieron otra casa abajo, la 225, que es cerca de donde vivía el padre Rotter. Y después nos fuimos a la villa permanente.
La escuela ya funcionaba, era escuela privada. El señor Romero era el director. Es una escuela que me ha quedado en el corazón porque éramos pocos, éramos una sola familia. Realmente, además la escuela participaba mucho. Yo me acuerdo en la época de los problemas con Chile, el intendente de la villa, que en ese momento era el señor Bianchetti, bueno, trabajamos mucho con ellos y con la parte de defensa civil, ¿no? Además, las fiestas de la escuela eran muy lindas. Además, nosotros colaboramos mucho con las fiestas de Hidronor que se hacían a fin de año, que eran unas fiestas hermosas. Me acuerdo que también a través de algunas empresas, Hidronor nos ayudó, trajimos desfiles de modelo, trajimos a Norma Viola y el Chúcaro. Y me acuerdo de la Villa Temporaria cuando estaba Impregilo, que en el cine se presentaron artistas como el Nano, por ejemplo, que vino a cantar ahí y era gratis, tenían espectáculos muy buenos. Fue una cosa diferente, una cosa muy, muy linda. Además, para los chicos, ¿no? Valletto es una persona que fue... la escuela, no lo voy a olvidar nunca, trabajó mucho por los chicos. Tenían todas las comodidades para hacer la gimnasia que querían y además tenían la pileta de natación y tenían todos los juegos. Ya te digo, eran una sola familia todos, ¿no? Estuve en la escuela hace poco visitándola. Me da mucha pena porque me trae muchos recuerdos. Pero le recorrería primero las aulas, que son las que para mí tienen realmente el significado, ¿no? En una escuela. Son cosas muy lindas, era una escuela, una vida muy especial para los chicos, que tampoco no es una vida real. Una caja de cristal, pero en un lugar. El Chocón fue una caja de cristal, sí. Desde la escuela secundaria yo recibí chicos lindos, chicos buenos, chicos sanos, amigos unos de otros, dispuestos a llevarse bien sin diferencias sociales, no importaba si era el hijo del ingeniero, del médico o de la persona que era docente o que trabajaba en mantenimiento de la villa. Todos crecieron igual, todos jugaron juntos y así siguen siendo hasta el día de hoy. El Chocón era un lugar para criar hijos, un lugar que si bien tenía los inconvenientes de un lugar cerrado, si lo sabíamos disfrutar, teníamos todo. Estábamos protegidos de todo, cuidados de todo y sin demasiada abundancia, con todo lo necesario para vivir bien. Fue una época de oro. Ojalá hubiera muchos chocones. Ojalá la energía que se produzca en el país fuera una energía como la del Chocón, limpia, que no había contaminación, que nuestros hijos pudieron estar sanos, no solo porque el hospital los cuidó, sino porque era sano el medio en el que se desarrollaron. Si vos me preguntás, desde la escuela secundaria eran tan docentes los que éramos docentes de profesión como los que amaron ser docentes y eran profesionales, los ingenieros, los dentistas, los químicos, todos venían a dar lo mejor de sí y trataban de aprender cómo dar clase. Hicimos proyectos, sacamos la nota, dejamos la competencia totalmente de lado. Lo que importaba era el conocimiento, no cuánto sacaban. Se puso el taller de electricidad con esa gente que era maravillosa y sabía todo de electricidad. Y el primer tallercito de computación, yo creo, de la provincia o el segundo. Y bueno, ahí anduvimos con los poquitos que éramos y los poquitos que eran ustedes. Sabíamos qué le pasaba a cada chico cada día. La realidad cuando llegué a Neuquén fue diferente. Cuando trabajé de docente acá, no era la misma la protección, no era el mismo cuidado que cada familia daba a sus hijos en Chocón. Éramos diferentes y éramos iguales. Cada familia cuidaba a sus hijos como los pollos. Éramos gallina con los chicos. Era lindo. Y eso se vio en los chicos. Eran todos chicos sanos. Así que, bueno, los mejores recuerdos de Chocón
y ojalá se pueda rescatar y un día vuelva a tener todo ese empuje, esas ganas de hacer cosas nuevas, que yo sigo yendo a Chocón y extraño un poco la motivación, o tal vez no la veo porque tal vez no estoy lo suficiente, pero me gustaría ver esa vitalidad y ese cuidado que vi en toda la villa siempre. Y sí concuerdo con Lita que sería maravilloso tener un hospital que responda a todas las demandas, que hay una amplia zona para cubrir. Pero bueno, la verdad, una época feliz, si me preguntás. Y un lago maravilloso. Yo la recorrería toda. Y siento que son los dos puntos claves, la escuela y el hospital. Que si hay un buen hospital, la gente se afinca y se desarrolla más. Y si hay una educación de calidad y bueno, con todo lo que aprendí estos últimos años también, creo que se pueden hacer muchas cosas para hacer brotar el interés en esos chicos y que haya un desarrollo diferente de toda la villa, pero hay que empezar desde la semillita, como decía Lita.